¡Viva México, cabrones! ¿Qué pasa? He mirado todo el pinche paisano, toda la raza pakistaní me anda viendo. ¿Qué onda, Habibi? ¿Cómo estamos? Lo más hermoso de ese día fue que todas las personas, cada quien, puso su parte en toda celebración. La verdad no se parecía que estamos celebrando un día que no es de Pakistán. Literalmente tenían tanta emoción que se veía algo propio y hermoso. Hola Habibis, assalamu alaikum, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien ustedes. Mis lindísimos Habibis, ya llegó el día. El hermosísimo, grandísimo, bonito, chulo, lindo, querido día para mi México lindo y querido. Hoy es 14 de septiembre, justo cuando el momento que estamos grabando este video. Y me da muchísimo gusto compartirles lo que vamos a hacer ahorita en el video de hoy. Ahorita ando con mi hermosísimo sombrero mexicano, mis Habibis. Pero la cosa que vamos a hacer el día de hoy es que aquí invité unos amigos, unas compas pakistaníes. Vamos a celebrar este día hermoso de grito de México, independencia de nuestro México lindo y querido. Aquí en la familia, todo. Vamos a ver cómo va esto, cómo queda esto, mis Habibis. La verdad, estoy muy emocionado, estoy muy feliz y medio sentimental. ¿Por qué sentimental? Porque mi deseo, quería estarme allá en estas fechas en México, celebrando allá con ustedes. No se pudo, bueno, Dios sabe por qué no, pero dejamos en mano de Él. Mientras la fiesta sigue, Habibis, no vamos a dejar, sea donde sea, la esencia, el amor y al pasión sigue, mis Habibis. Entonces, el día de hoy, pensando hacer cosas, algo, una temática típica mexicana. Obviamente, ahorita vamos a arreglar todo por acá. Igual, tengo un atuendo típico que voy a enseñar a ustedes. Voy a invitar a mis amigos que vienen al rato. Vamos a celebrar esta fecha. Vamos a ver cómo queda. Por supuesto, Habibis, no se hace falta unos ricos platillos mexicanos justo para este día. Hola, mi Habibis, cómo me encantaría que preparamos unos chiles en nogadas justo para este día. No hay chiles en nogadas por acá, mis Habibis, pero no se preocupen. En lo que puedo, quiero hacer unos platos típicos mexicanos. El chiste es que quiero que mis paisanos pakistaníes prueben estos y dicen que cómo se sienten. Mientras hacemos la noche mexicana, la fiesta mexicana aquí en Pakistán. Entonces, compitas, ahí nos vemos. Bueno, pues el chiste es que el plan es que vamos a preparar unas cositas. Voy a hacer unos taquitos, Habibis, unos taquitos dorados y también unos taquitos iguales normales. Vamos a ver cómo va. De pollo, las papas. Papas ya hervidas, Habibis. Ay, 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 qué chulada. El pollo también está hervido. Se ve macabro el pollo, Habibi, no manches. Vamos a hacer, obviamente, una disculpa para Habibis veganos. Esta máquina es para hacer las chapatis. Chapatis son unas tortillas típicas de acá. Aquí meten, ¿cómo se llama? La harina y luego sale. Entonces, a ponerse a chambear, mis Habibis, vamos a hacer entre familia. Mi papá nos va a ayudar, el papi chulo, con pollo deshebrado. Y luego vamos a hacer otras cositas, hacemos tortillas y vemos qué tal, cómo va todo. En esta máquina mi mamá me puso una harina y también igual puso un poquito de sal que se ven arriba. Se prendió la máquina. Yala, Habibi.
Vi qué chula, ¿no? Así va a mezclar toda la harina y luego va a salir la masa con que vamos a hacer las tortillas. La agüita. Ahí va la agüita, Habibi. Ahí está quedando la masa. Ay. Chulo está preparando el pollo desmenuzado. El Billy Mercado está haciendo el papitas, pero está haciendo otra cosa. Billy, ya hay un yukar que shabash. Es como bilkul mash karna ta ke na wo mota sab lage na. Mash dada, ya pata hai kya karte hai? Mash. Mash bana de. Ahí se ponen chambear, está chido. Ya a mí me cargo de otra cosilla. Estoy preparando para la salsa. Las papas ya están, papas desmenuzado para hacer taquitos. Otra cosa vamos a hacer. Quería agregar una cosa a ustedes. Normalmente en Pakistán comemos una cosa que igual que taquitos dorados, pero ven ustedes, está muy gordo. Esta cosa es diferente y hacemos con otro material. Pero aquí lo que vamos a hacer, ojalá que se nos salga bien. Esta cosa es los taquitos doraditos, flautas. Como allá me encantaba cuando comíamos en Veracruz, en México. Entonces, lo sacamos. ¿Cómo va? Que tomate, aquí está el ajo, en polvo, aunque normalmente se debe como aquí preparando, como dicen esto, está quemado, pero bueno, aquí lo vamos a checar. Al final, una buena salsa, unos buenos taquitos, un dulce o algo, y ya vemos qué tal. Vamos con los buenos chiles, Javier. Guajillo, para darle un toque macabro. Realmente muchas personas pueden decir que así no es David y no sé. Es una manera como que yo lo que veo más o menos. Y según más fácil también digo, para mí. Entonces mi papá, me traigo el pollito y acá. Perfecto, papi. Gracias. Después de esto, Habibi, fui a una pastelería a pedir un pastelito, pero el muchacho de pastel se pasó, en lugar de viva, se puso viva, bueno, con B. Le dije, no, mi hermano, tienes que ver. Pero al fin, Habibi, quedó un pastelito para nuestra fiesta. Ahora de hacer la salsa, Habibi, aquí agregamos unos chiles de todo. Ay, esto. Al final proceso de salsa, hay que freír un poquitito, bien chido, Habibi, huele bien rico la verdad. A mí me gusta una salsa roja así, bien chila, Habibi, para los taquitos. Y otras noticias, ¿sí? Que aquí están los, ¿cómo se llama? Las masitas chiquititas, bonitas, listo para hacerles unos taquitos. Unas, ¿cómo se llama? Unos taquitos, unas flautas o algo así. A ver qué tal, cómo os va, Habibis. Ustedes me van a matar, Habibis. Pero el problema es que como aquí no hay como harina de maíz así, ¿no? Es una harina diferente. Todavía no tenemos esta máquina que cierran y sacan los tacos de chingada. Pero entonces aquí la cosa es que estamos usando los hacks para hacerlo. Pues... según se supone que es un taquito dorado. No creo que esta se ve tan mala, baby. Se ve crujiente, crispy como he probado. Esta tiene papa. El de dinga de bollo, el pide la dinga de bollo. Y eso lo voy a poner en otro. Ahí está, qué chulada se ve mi salsita, baby. Pues bueno, casi va quedando, baby. Por favor, los tips para la siguiente vez que preparo. Miren, aquí no sé si se ve, pero se ve medio doradito. Ahora sí, ahora sí. Miren nomás, Habibis, las tortillas que me ayudó a hacerla mi jefe. Perdón, mi jefa, Habibi, mi mami, la mi chula. Hace un chingo de calor, Habibi. Pues solo quiero decir que es al amor de México, que donde no existe la posibilidad de preparar esta cosa, ¿cómo lo estamos haciendo, Habibi? Esta cosa merece muchos likes. Next.
El más grande crédito aquí va a mi mami chula, Habibis, porque ella estuvo en calor preparando conmigo todo esto. Y la verdad, sin ella no se podría hacer posible preparando estas delicias, Habibis. Gracias, mami. Te quiero mucho. Te amo mucho. Ya llegaron nuestros amigos, Habibis. Miren que me traje una Bibi, mi nueva playerita. Me regalo una compa que trabaja en, ¿cómo se llama? Haciendo graphics, multigraphic. Y miren lo que trae el logo. Ahorita digo uno para que me grabe. Pero mientras, ahí está la banda adentro. Les voy a presentar. ¡Hola, mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Macabro! ¡Macabro! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ¡Lin macabro! ¡Ya, cartámara! ¡Ya, cartámara! ¡Ah, mira, mira! ¡Mira nomás! ¡Habibi de México! ¡Aquí la vendieron! ¡Creo que es una... ¡Llega chiste! ¡Yo tuve un mapa que la otra cara! ¡Shark, shark! ¡Maybe mapa! ¡Es como la mapa de México! ¡Aquí trae! ¡Miren! ¡Ay! ¡Muy chilos, Habibi! O pinche mi mercancía, pues ya. My logo. Logo de Habibi Trendsetters. Bandera de Pakistán. ¡Ay, yes. Bandera de Pakistán! ¡Mi amor! ¡La verdad! Y aquí el Pakistán. México, viva México, Habibis. Thank you, thank you. Ah, guys, thank you. Ya casi están la banda macabra. Listo para armarle show. Aquí pusimos nuestra banderita chula. A darle, están poniendo globos. Oye, nada, aparte nada, Tino, que la roné chayé. Tilín, Tino, que la roné chayé, Tilín, Tino. Voy a checar. Que, ¿cómo está? Ay, no manches. Voy a checar. Hay mucho desmadre, ¿no? Que, ¿qué tal? Ya está listo la comida, baby, que hicimos. Y ahorita les muestro nuestros platillos que preparamos. Lo más hermoso de ese día fue que todas las personas, cada quien, puso su parte en toda celebración. Y la verdad no se parecía que estamos celebrando un día que no es de Pakistán. Literalmente, tenían tanta emoción que se veía algo propio y hermoso. Habibis, les quiero presentar unos canales de mis compas, mis cuates. Suscríbenlos, por favor. Mari. Mari. Todavía Juan Carle. Ah, no manches, macabro, no. Bobby Player 69. Yeah. ¡Qué pasó! Por favor, suscríbanos estos a Vivi, están videos chilos. Cuidado con la siguiente parte, Habibis, porque lo que vas a ver es algo muy macabro. Yo no esperaba ese tipo de broma, pero resultó algo chingón. आप मुझे ऐसा शख्स समझते हो यार क्या कर रहे हो बीबी भाई प्रैंक कर वो तो मुझे मुझे पैकिंग नहीं मिली यही मुझे मिला मैं यही उठा के ले आया यार क्या हो गया नहीं एक चीज का हुआ एक चीज करना चाहूंगा कुछ भी दिखाया जा सकता है
Les digo algo, Habibis. La verdad tenían muchas ganas yo para estarme en estas fechas, justo en Ciudad de México o en algún lugar de México celebrando esas fechas patrias. Pero después, como mis amigos me hicieron todo esto y celebramos junto con la misma esencia de poder, tal vez en algún diferente lado del mundo, en otra parte del mundo, créeme Habibi, el sentimiento, las emociones no tienen precio. Nos divertimos mucho en este lado del mundo con nombre de México. Que vive mi México para siempre. Que viven todos ustedes, Habibis. Happy birthday, King Bro! Yeah. Happy birthday, Mexico! Mexico, chaliye. Happy anniversary. Tilin bhai. Is tarah ka camera. Sorry. Ye kya khada diya bhai? Ye hai road tha, khod diya, block tha, khod diya. Ye Tilin bhai. Ye chai Tilin bhai special cake bahut maza ka tha. Thank you so much. Mashallah ji. Thank you, everyone. Happy Independence Day. Billy, ahora le dije. Perdón, Mexican. Ya está bien, viva México, cabrones. Very good. Chingo, ¿qué le haga? इससे पकड़े, हाथ से पकड़े, मुंह से पकड़े, आधार ले ताकि तो बिली तू भी डाल, ये डाले बड़े मजे की सॉस है इसके साथ, सॉस का फ्लेवर, ये अंदर फ्लेवर शेवर को नहीं, ये होए स्लो मोशन में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हबीबी, मेक्सिको जब खाना सर्व करते हैं कहते हैं बोइन प्रोवेचो, इसका मतलब है एंजॉय योर फूड, बोइन प्रोवेचो Bon provecho. Hi. Very long. Lagia. Mazedar. Mashallah, Habibi. Tu sab hai jo raminal. Mashallah, salsa. In bhai salsa aapko acha laga? Kaise hai salsa yaar? Actually sauce ko salsa kehte hain Spanish mein. Sahi hai. To ye aur actually ek dance bhi hota hai salsa dance. Haan, wo mujhe pata hai. Hai. Wahi na. Dono Mashallah, Habibi. You know it very well, Habibi. Shop ka masla hai ji. Habibis, todos los amigos encantaron nuestra comida mexicana. Bueno, fueron antojitos, pero a ellos encantaron todo
Y como ustedes pueden ver que no dejaron de comer, ahí estuvieron. Y llegó un momento que dije, no manches, se acabó todo. Pero disfrutamos la verdad. El chiste fue que ellos encantaron. También miren, así son mis amigos, sean donde sea me voy, Javi. Siempre están listos para consentirme. Por eso yo siempre estoy ahí pendiente para mis compitas también. Sigan doa, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, ya ni que shukar, alhamdulillah. Gracias a Dios. Guess karo, en México, ¿cuántos años hoge honge? 69. हो गए हैं अल्लाह भला करे 215 इयर्स 215 साल हो गए 215 साल ये भी Aquí hacía falta algo, Habibis. Disfrutamos la fiesta, hicimos una comida bien rica, pasamos bien chido con los amigos, pero ahorita era mi turno para salir en la calle y mostrarle ante todo mi Pakistán que cómo es la pasión que lleva un mexicano, sea donde sea este. Cabrones, ¿qué onda, Habibi? ¿Cómo estamos? Mexican colors. Mexican colors. Celebrando Día de México aquí en Pakistán con las compas. De calle a calle, a nuestra colonia en Pakistán, nos llevamos esta bandera. Disfrutamos mucho. Y cómo me encantó presumir mi México lindo y querido siempre, Habibis. Yo te pregunto, ¿quién podría imaginar, Habibi, que en estas calles de Pakistán tan lejos, algún día va a estar volando tan alto una bandera mexicana? Y gente van a estar celebrando nombre de México en Pakistán. Así es el poder de redes sociales cuando tú quieres usar para algo positivo, algo bonito.
Ahora es tu trabajo, Habibi, para compartir mucho este video, para que llegue a muchas personas, para que conozcan también que México, lindo y querido, es igual amado en Pakistán. Después echamos un partido de cricket, Habibis. ¿Y qué creen? La gane bien chido, Habibis, de partido por nombre de México. ¿Qué creen, mis Habibis? Igual grabamos un video mostrando a todos los paisanos desfile militar mexicano que es uno de los mejores del mundo, Habibis. Esas reacciones quedaron como no pueden imaginar ustedes, que a ellos encantaron. Todos se quedaron sorprendidos. Vamos a compartir también en otro video. Pues al final, quiero agradecer mucho a ustedes por su amor. Muchísimas felicitaciones, paisanos, por ese día tan hermoso. Que vive en México, que viven todos ustedes, Habibis. Que viva el amor. Saludos y muchas bendiciones desde Pakistán.